Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En este nuevo video tutorial vamos a trabajar un tema que varios amigos y suscriptores míos me lo están pidiendo. Es de cómo personalizar tu propio skin. Ojo, personalizar, no crear. Para este trabajo vamos a utilizar solamente uno, un programa, ya no dos, que es el Adobe Photoshop. Yo lo tengo en la versión S6. Si ustedes lo tienen en la versión S5 o en la versión más reciente, no se alarmen, es casi igual. Y si no lo tienen instalado este programa, pueden indagar por YouTube, que hay varios tutoriales respecto al tema. Lo pueden descargar, es bastante sencillo, no pesa mucho, que es lo bueno. Bueno, y si ustedes no saben de este programa, están comenzando desde cero, tampoco tengan miedo, ya que si ustedes siguen los mismos procedimientos que a continuación van a observar en este video tutorial, yo sé que lo van a lograr. Ténganse fe en sí mismo. Ténganse confianza en sí mismo y bueno, comencemos con el video tutorial visualizando primero el skin que vamos a trabajar a continuación. Es este de aquí. ¿Por qué lo elegí este skin? Porque bueno, tiene un juego de luces que van al ritmo de la música. También tiene los platos que son movibles. Vamos a visualizar un poco a qué me estoy refiriendo. Como ustedes están observando, el juego de luces está yendo al ritmo de la música, su plato está moviéndose concorde a la música. Y bueno, podemos hacer mil y una maravillas en este skin. Uno, podemos sacar los parlantes, poner los nuevos parlantes. Dos, podemos poner nuestro dibujo preferido, nuestra serie preferida, nuestra foto o cualquier otra cosa que ustedes puedan tener, ¿no? En su repertorio de álbumes, o tal vez puedan descargar en Google, que vamos a ver estas cosas también. Por lo general yo soy fanático del Dragon Ball Z, que a mí en mi infancia, bueno, yo lo vi toda la serie y me fascina bastante. Entonces yo también puedo poner esto, ¿no? El logo de Dragon Ball Z en los platos, y un montón de cosas, ¿no? O sea, puede ser esta. Ahí va a jugar nuestra imaginación. Bueno, comencemos cerrando el virtual. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo conseguir los skins? No se preocupen tampoco de eso. Yo les voy a enviar un link de una página donde puedan descargar sus skins. También esa de la Newmar. Bueno, comencemos abriendo el Photoshop. A ver, demoro un poquito ya que tengo también abierto el Camtasia Studio. A continuación, ya está abierto. Entonces lo minimizamos un poco, lo minimizamos, disculpen. Ahora abrimos en documentos, a ver, desde cero, inicio, documentos, hacemos clic. Ahora buscamos la carpeta Virtual DJ Skins y a continuación es esta de aquí, la que hemos visualizado en el video, es la Newmar NS7, la roja. Hacemos Control C, Control C, lo copiamos, hacemos clic en el escritorio y Control V. Yo ya lo tengo, ya no puedo hacerlo eso, ya yo ya tengo ya ahí. Lo cerramos, no, minimizamos, diré. Ahora en este archivo hacemos doble clic. A continuación vamos a extraer la imagen que vamos a trabajar, que es esta de acá, la Newmar NS7, la roja. Sin soltarlo, lo hacemos clic en el escritorio. Yo ya lo tengo ahí. Ya no lo hago, ustedes sí. Ahora, a continuación abrimos el Photoshop. Ponemos archivo, abrir. Y todo lo que está guardado está en el escritorio. Yo me dirijo al escritorio. Ponemos la imagen. Y como ustedes observan, así les aparecerá la imagen. Ahora queremos acercarlo a la imagen, simplemente con control más. Ahí está, como ustedes observan. Con el cursor del ratón pueden ir hacia arriba y hacia abajo, o como también haciendo clic en el renglón de la parte derecha, hacia arriba y hacia abajo. Y en la parte inferior también hay un renglón que se va hacia el lateral izquierdo, lateral derecho. Así es un juego. Ya, entonces, ahora
aquí va a jugar nuestra imaginación. A ver qué podemos poner los parlantes nuevos tal vez en este skin. Ya, a ver, minimizamos el programa, vamos a Google, ponemos equipo de sonido, buscamos y ponemos en imágenes. Ya, ahora buscamos el parlante que esté con la visualización frontal. A ver, creo que ya estaba seleccionado. Ahí está, esta de acá. Ya, hacemos anticlick, guardar imagen. ¿Cómo? Entonces, guardar, ponemos. Ahora minimizamos. Aquí está la imagen, en escritorio, todo tiene que estar en escritorio. Ahora archivo, vamos, archivo, abrir. Ahora equipo de sonido. Ahora quiero decirles y quiero que pongan mucha atención en esta parte. Todo lo que ustedes quieran, ¿cómo se llama? Descargar de la página web, todas las imágenes, tal vez estén en blanco y negro. El fondo, me refiero al fondo. Por lo general siempre está en blanco. Este fondo tenemos que convertirlo en transparente. ¿Y cómo se hace esto? Entonces simplemente nos dirigimos a la parte izquierda de su pantalla. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la casilla número 11, hacemos clic, que está el borrador. Este es el borrador. Hacemos anticlic y buscamos herramienta de borrador mágico en la última casilla. Y hacemos clic en el fondo. Automáticamente el fondo ya está transparente. Eso es lo que queremos nosotros, que el fondo sea transparente. Hacemos clic nuevamente en mover, que es esta casilla, y automáticamente hacemos clic en la imagen y movemos sin soltarlo hacia la otra ventana. Automáticamente y lo soltamos aquí. Ahora, acá en la parte derecha hay dos capas ahora. Uno es la capa número uno de la parlante y el otro es el fondo del skin. Ya hay dos capas. Yo solo quiero darles a conocer de que así más o menos ustedes extraen una imagen en fondo transparente, que de todas maneras tenemos que necesitar en fondo transparente para para crear o personalizar nuestro propio skin. Bueno, yo lo voy a borrar. Ya, yo lo tengo, yo tengo mis parlantes seleccionados. Ya, aquí voy en archivo, abrir, pongo donde están mis parlantes. Y aquí están mis parlantes. Ahora hay un blanco y un fondo medio azul marino. Son dos parlantes. Uno es para que esté en el skin y otro es para que juegue el juego de como quien dice, ¿no? El juego del ritmo de la música. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Simplemente miren, pongo, una vez selecciono tus parlantes, miren, a ver, borrador, lo voy a borrar. Voy a hacerlo un poco más grande el tamaño del borrador. Ya, lo voy a borrar esto. Ya. Ahora, esto pongo control J y lo muevo. Y hay dos capas. ¿Ya? Entonces son dos iguales. Entonces, si ustedes se descargan una imagen de los parlantes, siempre les va a aparecer así, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo han descargado, ¿ya? Imagínense que lo han descargado, lo han puesto en fondo blanco y todas esas cosas, ¿ya? Ahora, siempre tiene que haber uno negro o uno blanco, o uno azul, uno amarillo. Van a ver el porqué. Ahí es donde que vamos a detallar nuestra imaginación. Ahora, mira, ustedes se dirigen a la parte izquierda, todas las herramientas están ahí. Ponen en este circular, en este de aquí, en este ahí, en la segunda casilla, y herramientas de marco elíptico. ¿Ya? Entonces, tiene que estar seleccionado el parlante de lo que vamos a trabajar. Acercamos, control más. Hacemos un círculo imaginario. Ya. Hacemos selección. Ponemos allá, miren, arriba, en la parte superior. Transformar selección. Y tenemos que ver que esté todo equiparado. Ya. Listo. Está. Creo que es ahí, si no me equivoco. Ya.
Y tiene que estar todo, el blanquito tiene que estar todo seleccionado. Es súper fácil, súper sencillo, señores. No, no es cosa del otro mundo, es cosa de su imaginación nada más. Su imaginación está en juego aquí. Ponemos Enter. Todo lo que está seleccionado aquí, ya, tiene que estar así. Ahora miren aquí. Ponemos nueva capa. Otra capa. Capa número 1. Y tiene que estar seleccionada esta capa. Ponemos. Nos dirigimos a la parte izquierda. Acá en matizar. Este de acá, este controlcito. Este de acá, este botón. O sea, del borrador hacia abajito. Hacemos clic. Y buscamos el. Yo busco, ya tengo ya ahí mi selección. Ustedes pueden tener cualquiera, pueden jugar con esto, con esto, con esto, con esto, cualquiera. Yo lo tengo ya en blanco y negro, aquí. O vamos a jugar en blanco y negro, ya, como ustedes gusten. Entonces, ok. Ahora, una vez seleccionado la herramienta de matizar, hacemos clic y automáticamente lo va a seleccionar. ¿Ya? O un poco más arriba. Ahí está. Ya, así, más o menos. Ustedes tienen que jugar. Tienen que jugar, ahí juega su imaginación. Ahora, control D, deseleccionamos igualmente en el otro parlante. Hacemos así, selección, apretamos aquí de nuevamente y nuevamente aquí, ¿no es cierto? Aquí, igualmente selección, transformar, selección. Ahí, como ustedes ven. Entonces, ahí está, ahí ya. Enter. Igualmente con esto, utilizamos la matización, ese cuadrito. Igualmente hacemos esto al siguiente parlante. Ya, ahora control D seleccionamos. Alejamos control menos. Y esta capa. No ven que aquí tiene, dice opacidad y relleno. Entonces, lo vamos a poner opacidad al. Ahí está, al 80% podría ser. Ya, listo. Ya está. Listo. Está al 80%. Ahora les voy a decir el por qué estoy haciendo esto. Porque cuando ustedes van a descargar unos parlantes para que ustedes personalicen su skin. Solamente les va a hacer una imagen. Como les digo, este está en blanco y este tiene que estar más o menos en su color negro. Y va a haber un juego al momento del ritmo de la música, que a continuación van a observar a lo que me refiero. Van a ver. Entonces tenemos que seleccionar las dos capas, control E y control E. Y ya. Este es el parlante. Como ustedes ven, que vamos a mover. Aquí, sin deseleccionar y lo soltamos. Ya, aquí está. Ahora acercamos, control T, seleccionamos la imagen y vamos a jugar aquí el parlante. Como ustedes ven, aquí creo es a mi parecer. Ahí, ya, ahí es. Control más. Ahí está. Vamos a jugar más o menos dónde es el. Ahí está, ahí creo es, si no me equivoco. Ahí. Ya. Listo. Creo que es ahí. Y ponemos Enter. Listo. Ya está. Ahora el siguiente parlante, que es el blanco. Ponemos herramienta de marco rectangular. Hacemos esto. Creo que es ahí, si no me equivoco. Ya. Y ponemos el. Enter, mover igualmente con este de acá. No, no, que esté seleccionado el parlante. Miren,
y recién movemos. Igual humildemente hubiera hecho con el otro, pero bueno, esto es, tienen que hacer siempre eso, así. Como ustedes ven, ahora tenemos ¿cómo se llama? Igualarlo a su tamaño, control T. Igualmente, control más para acercar la imagen, así, y para jugar con esto, el lateral, horizontal, vertical. Miren, creo que es ahí, si no me equivoco. A ver, ahí, ahí y ahí. Creo que es así. Ok, ahí, creo que es ahí. Enter, ya. Alejamos, control menos. Y que esté seleccionado la capa. Ah, que esté seleccionado. Entonces, lo movemos hacia abajo. Control menos, hacia abajo. Tenemos que ver. Ahí, ahí, si no me equivoco, es ahí. Control más, control más, control más. Ya, creo que es ahí. Si no me equivoco, es ahí. A ver, para eso tenemos que jugar. Ahí, listo. Ahora, archivo, guardar como BMP. Está en este formato la imagen. Hay algunos skins que vienen en el formato PNG, pero este formato viene en BMP. ¿Ya? Entonces, hacemos doble clic. Ok. Y ok. Y automáticamente lo está guardando. Minimizamos el programa. Ya está, ya lo guardó. Hacemos clic hacia el skin. Lo guiamos, la imagen. Lo soltamos. Y automáticamente ya lo está guardando. Ahora ponemos en skin. Ahí lo dejamos. Y lo llevamos hacia acá. Lo soltamos. Y al último, mover pero conservar ambos archivos. Ya, y minimizamos. Abrimos el virtual DJ. Este no es el skin. Configuraciones, set, carátulas. Y este es de aquí lo que estamos trabajando. Este. Ahora les voy a decir por qué el blanco y negro. Aquí van a observar con una música. Ustedes ven, hay un juego, el blanco y negro está resaltando. Ahí resalta el trabajo de lo que ustedes están haciendo, como ustedes observan. Porque si nosotros hubiéramos puesto solamente blanco, blanco, no habría un juego ahí de colores o esas cosas. Es concorde a su imaginación. Entonces, a eso es donde que yo me refiero. Como ustedes observan. Ahora cerramos. Cerramos. Ahora vamos al juego de los platos. Bueno, yo soy fan de Dragon Ball Z. Ya, como les digo en el primer en los primeros inicios de este video, voy a buscar. Ya. Ahora digamos, yo quiero esta imagen, ya, esta imagen. Hacemos clic. Que es, ya, hacemos anticlick, guardar imagen como, ya, guardar en JPG, está guardada esta imagen, y aquí está. Entonces, abrimos archivo, archivo, abrir, y buscamos la imagen. No, esta creo que no. Buscamos otra imagen, creo que está mal esa imagen, creo, a mi parecer. Buscamos otra imagen, creo que es esta de acá. Ahí está. Igualmente, guardar en archivo, digo en escritorio, abrimos la imagen. Ahí está. Ahora se preguntarán, ¿cómo hacemos si el plato es redondo? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva redondo? Muy fácil, señores. Hacemos aquí, en el segundo cuadrito, herramienta de marco elíptico. Y hacemos un círculo. Ahí está, como ustedes observan. Ponemos selección, transformar selección, y jugamos toda la imagen al borde de la imagen.
Okay. Ya, ya está, ya. Enter. Ponemos mover. Hacemos clic y sin soltarlo vamos hasta donde está el skin. Y ya está. Alejamos control menos. Ya. Que esté la imagen seleccionada, miren. Ya. Control T. Y jugamos la imagen hasta donde nos indique. Control más, acercamos. Ya. Ahí está. Ahí creo es a mi parecer, si no me equivoco, a ver. Ahí está. Creo que es ahí. Ahí está. Ustedes ya con más calmadamente, ustedes hacen el círculo perfecto. Yo ya estoy haciendo lo largo, creo, el video. Entonces ya sí. Ahora, para el otro lado, quiero poner el otro parlante, ¿no? El otro parlante. No, disculpen, disculpen. No es en ahí. No es en ahí, es en arriba. Me equivoqué. Es en arriba. Ahí, en arriba. O sea, miren. Ah, es en arriba, en el otro, en la parte superior es esto. Ahí, 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 si no me equivoco, ahí. Ustedes ya hacen todo perfecto. Creo que estoy haciendo lo largo, como digo, el video ya está muy largo. Ya, ok. Ahora este parlante quiero copiar al otro lado. Ya también para el otro plato. Entonces, ¿dónde está el parlante? Jugamos. Ahí está, este. Apretamos control J. Ya, ya está copiado. Ya. Y hacemos clic y lo movemos. Lo movemos. Ah. Creo que es ahí, si no me equivoco. Ahí, ya. Ahora, archivo, guardar. Guardar como. Buscamos el formato es que es BMP. Doble clic, ok. Ok. Ya. Y automáticamente ya está guardado. Abrimos skin, el documentos, skin y esta. Esta es la original y esto es lo que estamos trabajando. Entonces abrimos, lo llevamos sin soltarlo, lo soltamos, aceptar, que cargue, ok. Cerramos, minimizamos. Como ustedes ven a continuación, miren. Así más o menos queda el nuestro skin personalizado. Vamos a ver. Como ustedes ven, ahí está, ya tenemos nuestro skin personalizado. Es una idea más o menos así. Ustedes ya juegan con su imaginación detalladamente. ¿Qué pueden ponerle? Pueden ponerle sus nombres al juego de luces. No sé, ustedes vean ya cómo más o menos les a su gusto. Yo les estoy dándoles una idea de cómo ustedes pueden jugar. ¿No es así? Es como ustedes ven, los juegos de luces, pueden sacarlo, o sea, muchas cosas, ¿no? Así más o menos es donde que uno puede personalizar su skin, ¿ya? Puedo poner mi nombre. Puedo hacer muchas cosas, ok. Bueno, chicos, eso es todo. Ahora, si ustedes les ha gustado este video, por favor, den una manito arriba, comenten sus inquietudes, cualquier cosa. Suscríbanse para subir más videos. Próximo video tutorial.